Le agradecemos y con las estrofas de nuestro himno nacional argentino le damos paso al cuarto combate, combate internacional en el Sarandon Champion Leagues. Rincón Azul, Jimmy Martínez. Jimmy Martínez, le dicen el Inca, tiene 28 años, viene de Perú, del equipo Goa, 61 kilogramos y un récord de 14 victorias, 2 derrotas, un empate. ¿Cómo lo ves, Martín? Con el poder sudamericano llega el Inca, Jimmy Martínez, dispuesto a hacer sentir su nombre aquí en la República Argentina y para toda Latinoamérica en Sarandon Champions League. En el rincón rojo, Emanuel Ibarra. Emanuel Ibarra, 21 años, de Corrientes, Bella Vista, de Extreme Fight, la academia de Mauri Pare, y Cobra, 61 kilogramos, un récord de 6 victorias, 4 derrotas, 2 empates. ¿Cómo lo ves, Nadia? Haciendo su ingreso, mientras suena el himno a Bella Vista de Corrientes, Emanuel Ibarra ha mostrado un striking bastante fuerte. Va
Vamos a ver cuál es la estrategia que ha decidido plantar esta noche ante su rival. En el rincón azul, en esta pelea internacional del Saradon Champions League, oriundo de Perú, tiene 28 años, del Goa, Perú, acusó en la balanza 61 kilos, 6-1, 61, tiene 17 peleas, 14 ganadas. Él es Jimmy, el Inca Martínez. En el rincón rojo de Bellavista, Corrientes, tiene 21 años, del Extreme Cobra. Acusó en la balanza, 61 kilos, 6-1, 61. Tiene 12 peleas, 6 ganadas. Él es Emanuel Iborra. Arde la jaula con la presentación de Moyano. Combate en la categoría gallo. Pactado a 3 rounds de 5-1. Será árbitro del combate el señor Juan Carmona. Fabulosa panorámica de esta noche en el episodio 2 de Sarandon Champions League. Carmona, el tercero en discordia. Perú y Argentina. Martínez e Ibarra de blanco. Lo hace Manuel Ibarra de negro. El peruano Jimmy, el Inca Martínez, ambos en la zona fight, en la corta distancia. Ya mostraron el poder de sus puños y ahora el Inca cambia de guardia luego de esa low kick. Repite la fórmula. Responde para quedar pardas. Emanuel Ibarra, el hombre de la cresta roja que va con el zap y el voleo. ¡Páseme el control remoto! ¡Le apagó la tele, señores! ¡Le apagó la tele final! ¡Otro acto de sicariato de Manuel Ibarra! El knockout más efectivo, más limpio, más perfecto, más incisivo que vi en muchos años. Fulminante lo de Manuel Ibarra. Festeja Corrientes y ahí está la fiscalización, el equipo médico recuperando a Jimmy Martínez y se escucha el Cobra Team, Cobra Team. No es para menos. Festeja, desata la euforia Emanuel Ibarra con este gran triunfo. Y así vemos la diferencia entre un knockout técnico y un knockout puro, ¿no? Esto fue un knockout puro. Recibió el golpe y cayó desmayado. Inmediatamente perdió el conocimiento. Lo está sosteniendo el equipo médico. En este momento es muy importante que tenga los primeros auxilios inmediatos. Fíjate cómo le tienen las piernas, le tienen también el rostro. Él ya está consciente, se está moviendo, pero es importante que no haga movimientos bruscos, que se deje tratar por el equipo médico. Jimmy Martínez ya está de pie. Fue un golpe en el pómulo. Fíjate, estos momentos donde los peleadores se dicen cosas que quedan solo entre ellos son los más importantes. Deportividad ante todo. El respeto de estos guerreros. Emanuel Ibarra anula su festejo en señal de respeto a su rival. Esperamos el fallo oficial. Fallo del combate. Ganador por nocaut. El primer round,
el oriundo de Bellavista, Corrientes, Emanuel Ibarra. Vamos a escuchar al protagonista del momento cúlmine en lo que va de la gala. Emanuel Ibarra, con un tremendo nocao esta noche, ¿cómo viviste esta pelea? La verdad, primero que nada, quiero agradecer a la organización de Sarandon por tenerme en cuenta. Segundo, quiero agradecer a toda la gente de Bellavista, que hoy, yo gracias a ellos estoy acá, porque la verdad le quiero contar que yo hace 2 meses que ya estoy acá en Buenos Aires haciendo mi preparación. La verdad que yo me preparé muy bien, tanto para luchar como para pelear arriba. Es muy sacrificado estar acá hoy en día, siendo del interior, teniendo que trabajar, pagar alquiler y más como está la situación del país. Y me vine 2 meses a entrenar acá, sacrificándome y gracias a toda la gente de Bellavista. Después quiero decir una cosa más, que mi rival se bajó hace una semana, siendo que andaba de viaje y todo, y es una falta de respeto hacia mí y hacia mi trabajo. Quiero agradecer a Jimmy por aceptar la pelea en tan poco tiempo y gracias a todos. Muy bien por tu nobleza. Queremos comunicarle a la gente que él está bien, está siendo atendido por los médicos. Sabiendo que esta liga vino con mucha ambición acá a la Argentina y con toda la intención de hacer su proyección a nivel internacional, ¿cuáles serían tus deseos? La verdad que, como yo siempre digo, soy una persona muy humilde, muy de familia. Me sobra corazón, me sobra un huevo, así que yo voy a llegar hasta donde yo quiera. Felicitaciones por el triunfo. Emanuel Ibarra, después de una tremenda victoria, Martín y Paloma, vamos con ustedes. Locura total en Corrientes y en la esquina del Cobra Team, con este guerrero que es Emanuel Ibarra. Qué hermoso momento, cuánta felicidad, cuánto compañerismo. Equipos unidos de Corrientes, de Buenos Aires. Humilde, puro corazón, acordándose de su rival. Quiero verlo más a este chico, quiero verlo seguir. Dejó su casa hace 2 meses para iniciar el campamento en Capital Federal y tomar este combate, este desafío, el profesionalismo, la entrega y también los sacrificios de este deporte. Y allí vemos el low kick, el trabajo demoledor, implacable mano, comprometiendo la zona temporal, el pómulo. Y se lanzó el árbitro Carmona. ¿Carmona o Casano era? El que sea, Carmona, lo hizo. Carmona lo hizo perfecto porque tuvo que saltar como un resorte para evitar más castigo. Quinta pelea de esta noche del Sarandon Champion Leagues. En el rincón azul, Jonathan Martínez. Jonathan Martínez, el Bomber, uno de los principales exponentes de la Academia Goa, la original de Guido Astengo, que es el hombro que se encuentra atrás de él con los anteojos. El Bomber tiene 32 años, es de Moreno, pesa 61 kilos, tiene un récord de 10 victorias, 6 derrotas. Ha hecho una gran carrera y lo vemos abrazarse también con Mariano Pupi, con el Monje, con toda la gente de Goa, una de las academias más famosas del país. ¿Cómo lo ves, Martín? Aquí hay promesa de sangre en el hexágono. Dos potentes luchadores cara a cara. Él luchó hace poquito, perdió con Christian Deep. Puede ser que es el que vamos a ver en la próxima pelea. En esta, perdón.
Perdón, me equivoqué. Se van a volver a ver las caras en realidad. Es ahora exacto. mismo. Exacto. Así que revancha, señores. Le dicen Thunder. Tiene 33 años. Es nacido en Bolivia, pero entrena en la Jaula del León, la academia de Franquito Di Vincenzo. León Fighter, 63 kilos. Un récord de 8 ganadas, 14 perdidas. Contame, Nadia. Al ritmo de Imagine Dragons, justamente Thunder se llama la canción. Y te cuento un datito así que le sacamos a Deep Paloma. Thunder era un caballo que ellos tenían en su familia, al que le tomaron muchísimo cariño. Él se hacía cargo, y bueno, Thunder en inglés es trueno. Él se mimetizó con esto, ¿no? Con la fuerza del caballo, con la fuerza del trueno, y decidió llevar este sobrenombre. Internacional en la categoría gallo, pactado a 3 rounds de 5-1. Será árbitro de este combate el señor Leandro Casano. Lo llama al centro del hexágono, cara a cara Martínez y Deep. Combate coestelar, el segundo episodio de Sarandon Champions League por la pantalla de Knockout 9 junto a Paloma Fabricant y Nat Vega. Estamos disfrutando lo mejor de la acción de la Liga Sudamericana de MMA. De calza celeste lo hace Thunder Deep. Una pelea muy esperada porque Thunder Deep se ha enfrentado con varios de Goa. Y entre ellos ha tenido victorias y derrotas, pero le ha ganado, por ejemplo, a Mariano Pupi, ¿no? Ha perdido con Leonera Boger,
y esto ya es el todo por el todo. Pupi, que estaba programado originalmente para este combate, tuvo una lesión, se bajó y tomó la posta de su equipo, la bandera de Goa, el bomber Jonathan Martínez vestido de negro. Hasta ahora, solamente calibrando la mira a ambos. Cassano lo sigue atento. Nacido en Bolivia. Deep. Radicado en Argentina. Les pide acción Cassano. Va midiendo, va marcando la lobo interna. Deep. Martínez todavía sigue atento. No se puede errar un milímetro. Por eso calculan tanto, por eso miden tanto. Son escarceos que también son maneras de empezar a visualizar la pelea en la mente, ¿no? Y atención, porque esas patadas parecen llevar peligro, pero funcionan como finta y puede haber una descarga. Sarandon arrancó con el sello de los knockouts. Sí. Así que el corto historial, pero intenso, nos obliga a no pestañear esta noche. Midiendo la distancia, parece que el primer golpe vaya a ser el del knockout, ¿no? Exacto. Se percibe el peligro en el ambiente. Un silencio previo al estallido aquí en United Fight Center, en el corazón de la República Argentina. Estamos para todo Latinoamérica con la Liga Sudamericana de MMA y el despliegue de Dos Reyes Producciones. ¡Guau! Buena high kick. Sonó ese empeine en el rostro de Thunder. Seguimos atentos. Esta danza de la guerra, que como la marea es calma, pero nunca para confiarse. ¡Opa! Y ahora va a tomar el derribo, lo llevó al piso y atención, que transformó ese intento de derribo en una posible guillotina. Tiene esgrimado el brazo desde abajo. Trabaja Deep, metiendo presión. Me parece que el bomber fue a buscar el derribo para evitar el golpeo y ahora se metió en una guillotina. De todas maneras, esas guillotinas hay que hacer mucha, mucha fuerza para que vayan. Simplemente controla hasta allí. Fíjate que, de hecho, para que la guillotina funcione tendría que tener la guardia cerrada y hacer una contrafuerza con las piernas en la cintura y no la está haciendo. Por eso yo no creo que esta guillotina vaya. Y ya empezó a cambiar la variante mientras el bomber lo empieza a arrastrar hacia la jaula para encontrar allí un ángulo más cerrado, sí, que le permita hacer su juego desde arriba. Le pasó ya la guardia, ¿eh? Exacto. Le pasó la guardia y desde muy ahí fácil. Sí, no tiene ningún sentido que siga teniendo un agarre de guillotina Deep. No, exacto, tiene ninguna lógica. Ahora viene la Kimura por parte del bomber. Atención ahí, ¿eh? Que esto sí que puede ser. Brazo comprometido. Está la Kimura, ¿eh? ¡Ojo! Lo cantó la faixa preta del micrófono. Lo dijo, lo firmó, lo anticipó Paloma Fabricant. Gracias, Martín. Y es una realidad, desenlace siniestro en este primer asalto. Qué linda Kimura. La Kimura es una llave articular que afecta al hombro, que tiene que ver con simplemente rotarlo para donde no gira y tap, tap, se acabó la pelea. Y a usted le encanta. A mí me encanta, me vuelve loca. Nos vamos al aguardo del fallo oficial en la voz de Luis Moyano. Para esta victoria sigue Sarandon invicto el evento en cuanto a combates antes del límite. No conocemos las tarjetas aún. Fallo hoy este combate. Ganador por sumisión en el primer round, el oriundo de Moreno, en la provincia de Buenos Aires, Jonathan Bomber Martínez.